farsa. 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 Pésimo. Malo. Horrible. Espantoso. ¿Toca con guantes de boxeo o qué? Buenas. Buenas no. Cuando yo llamé a la pizzería me dijeron 30 minutos. ¿Cuánto ha pasado? 31 minutos. Hombre, si usted me va a disculpar, lo que pasa es que la dirección estaba un poquito complicada, pero mira, aquí está su domicilio, pepperoni anchoa. Pepperoni no. Yo pedí salami. Salami. No, mire, la orden dice... ¿Cuál es su nombre? Ah, no solo llega tarde, no solo llega mal con el pedido, sino que además viene agresivo. ¿Agresivo? Pero, señor, yo... ¿Su nombre? Harold Córdoba. Muy bien, señor Córdoba. Va a tener muchos problemas con sus jefes cuando se enteren de su mal servicio. Está muy bien. Señor. ¿Qué dice aquí? 30 minutos o gratis. ¿Cuánto ha pasado? 31 minutos. En este momento, 32. Y sí, este es Cheo Martínez. Una verdadera pesadilla para los pasajeros que se suben a su taxi. Y para cualquiera que se cruce en su camino. Y es que amargarle la vida al prójimo se ha convertido en la práctica cotidiana de este hombre que parece disfrutar del papel de indeseable. Cheo es de los que asusta a los niños con el dentista. Ir al odontólogo es horrible. Te va a doler y te va a doler mucho. Te voy a poner dentista, me da mucho miedo. La muchacha parece muerta. De los que cuentan los teatros el final de la película. Ay, a ver, genios, ¿quién es el asesino? A ver. La esposa del policía. Ay. De los que habla mal del muerto en las velaciones. No, todos conocimos a este vagabundo, ¿no? Hizo y deshizo. Le gustaba el juego, el trago, las mujeres. ¡Ah! ¡Mujeriego! Tenaz. De los que pone música a alto volumen en las horas más inconvenientes. Lo único que quiero es dormir. Anoche tuve 3 serenatas. Hoy tengo todo el ensayo de la orquesta, lo de vallenato y la cuna. Y solamente quiero descansar. De los que atraviesa el carro en el parqueadero del edificio para que nadie pueda salir. Y un interminable etcétera, etcétera, etcétera. Una verdadera pesadilla para sus vecinos. ¡Señor Martínez! ¡Señor Martínez! ¡Señor Martínez! ¡Señor Martínez, por favor, abra la puerta que yo sé que me escucha! Martínez dejó el carro atravesado y yo tengo que salir a trabajar. Por favor, salga. Ya no más. ¿Qué quiere? ¿Que lo mate? Listo, yo lo voy a estrangular. Claudio, cálmese, que le da un paro cardíaco. Pues que me dé. Solo que usted quiere que yo me vaya de una vez, pero antes yo me encargo. Ya, papá, ya cálmese, porque además la culpa fue suya, ¿sí? Ya, un momento, ¿qué les pasó? Ah, no, que aquel genio le dio por poner a este gamín de referencia para un préstamo bancario. Y cuando llamaron del banco, el sinvergüenza se despachó en contra de Abundio, que usted no imagina la cantidad de oprobios que dijo. Pues ya no se preocupe de nada, que yo le dije que yo lo voy a matar. Bueno, bueno. Un momento, qué pena con ustedes, qué pena, don Abundio, pero yo llegué primero y primero lo mato. Ah, bueno, mátelo, no, mátelo. A ver, bájele un poquito la espuma, bájele 4. No, bájele la espuma. A ver, mire la hora que es, yo ya debería estar recogiendo el primer niño. Me
las cosas son como son, o si no, no son. Un momentico, ya les dije que yo llegué primero y soy la primera que va a poner a ese señor. Bueno, está por turno. Sí, sí, está por turno. ¿Qué turno tiene usted? No, pero si estamos todos unidos, vamos a hacer las cosas. Ya quitó la música, o sea, nos vamos a calmar, ¿listo? No, es que no se trata, no se trata de eso. ¡Ya, ya, se calma! Buenos días. ¿Usted? Es un irresponsable, ¿sabe? Cójame. Sí, sí. Eso es lo que es usted. ¡Vaya usted! ¿Aló? Miserable. No, solo que es un único. Brusca no. Feliz día, que esté bien. Muchas gracias. Nena. Ojo. Yo sí le dije. Esta situación ya tocó fondo. Les digo una cosa. O tomamos decisiones drásticas o este tipo nos va a volver locos a todos, a todas y a todes. No, a ver. Miren, no vamos a hacer un inventario de las porquerías que nos ha hecho este tipo desde que llegó al edificio. El taxi lo deja parqueado donde le da la gana. La música al volumen que quiere, a la hora que quiere. Allá en las ventanas colgada la ropa. Atrasado en la administración. ¿Cuándo viene una reunión de vecinos? Nunca. No. ¿Mamás? La que me hizo a mí. Yo estaba haciendo un catálogo con unos modelitos en mi apartamento. Una portada muy bonita, ¿no? Me bajó el taco en la luz, me dejó así. Que está loco. Ese tipo lo que está loco, porque... O sea, solamente por poner un ejemplo. ¿Se acuerdan lo que hizo la vez del partido de la selección? Eso no es nada. La que me hizo a mí, es que yo todavía me acuerdo. Y se lo juro, yo me acuerdo, a mí se me empiezan a bajar los estrógenos. Derecho. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brazo, brazo, brazo. Para el mismo lado. 5, 6, 7, 8. Eso, sigan ahí, ya voy. Eso, sigan. 5, 6, 7, 8. Ya voy, caramba. Muy bien. ¿Y usted qué? Vengo a recordarle lo que dice el manual de convivencia de propiedad horizontal. Está rotundamente prohibido poner música a este volumen y mucho menos a estas horas. Ay, ¿a ti quién te dice nada cuando pones tu picote? Ahora, esta propiedad está destinada a vivienda y dudo mucho que usted tenga una autorización de la alcaldía y mucho menos un certificado de Cámara de Comercio, y no vamos a hablar de impuestos. Ahora, me parece el colmo. El colmo que usted esté estafando a estas personas. Sí. Cuando usted y yo sabemos que a menos de 4 cuadras hay una academia de baile buenísima, con profesores increíbles que cobran la mitad de lo que ella está cobrando. Buenos días. La academia queda en la carrera séptima, número 2308. Buenas. Meses. Meses completos tratando de recuperar a todos mis alumnos. ¿Y qué? La mala fama todavía está por ahí rondando, no crea. Yo escuché cosas por ahí. ¿Dónde? Este tipo a todos nos ha hecho alguna porquería, alguna marranada. Bueno, ¿y qué con eso? Finalmente hemos echado mano de todas las posibilidades y ha sido imposible sacar. Yo me quedé sin trabajo. Por estar discutiendo, por estar peleando entre nosotros. Por eso es que él se aprovecha. Ay, no, que buscando cosas legales. No, hay que atacarlo, atacarlo. Ok. ¿Buscarle el lado chueco? Sí. No, perdóneme, pero yo la verdad no creo que él tenga como muchas debilidades para poder atacarlo, la verdad. Es mi punto de vista, digo. No sé. Mirellita, todos tenemos una debilidad, acuérdese. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir, estimado? No. A ver, don, miren, calmémonos, sí, miren. Yo les pregunto una cosa. ¿Quién le conoce una novia? ¿Qué novia va a tener? Una amiga. Un sobrino. Una amante. Bueno, ¿pero qué? ¿Cuál es el problema que no tenga novia? O sea, no entiendo, ¿cómo así? Ahí es donde vamos a atacar. Mire, les digo una cosa. A grandes problemas, soluciones desesperadas. Mira qué rico suena mi chacha. Mi cuerpecito así que sabe gozar. Papitas lindas pa' tocar. Estimado, ¿en serio es
esa chinita es conocida suya? Sí, señores. ¡Putas! A ver si yo estoy entendiendo. ¿Ustedes quieren que yo me haga pasar por la prima de una vieja que vive con ustedes, enamore a uno de los vecinos, lo convenza de que se vaya del edificio y luego me pierda? Eso. Palabras más, palabras menos, eso es lo que necesitamos, carito. Yeah. A ver, mis amores, ¿ustedes como que creen que soy yo? No, 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 a ver, ¿te acuerdas cuando me dijiste, ay, yo quiero ser artista, ser actriz, que te dice el book? Sí, claro, pero es que eso es una cosa. Y esto es otra cosa. Ustedes están locos. No, mira, es que es lo mismo. Como si estuvieras en una novela, en una telenovela. Haces un personaje. Y ahí, plática. No, de verdad, no se tomen el trabajo de explicarme, porque les voy a ser muy honesta. Yo no me voy a prestar para algo tan torcido. En serio. Muchísimas gracias. No, espera, carito, espera. A ver, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Te voy a dar mi tarjeta. Lo piensas, recapacitas, de pronto dices sí, los voy a ayudar. Gracias. No, gracias a ti. A ti. Bueno, al menos se hizo el intento. A ver, les voy a decir una cosa. Esto no lo puede saber nadie, esto es un secreto entre los tres. Y mucho menos las viejas del edificio, ¿no? Señor. Así es. ¿Y esta chinita también es amiga suya? Sí, es que hubo con Carolina. ¿Qué hubo, carito? ¿Qué pasó? Que pensé en las cosas y finalmente voy a aceptar el negocio que me propuso. ¡Qué buena noticia! Sí. ¿Y qué? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Qué? Sí. No, pero ¿qué se cree esa muchachita? Eso es un montón de plata. A ver, les explico, damas. Es que Carito... Ella es actriz de telenovelas.
Y como les pagan tan bien. Entonces, si nos acepta a nosotros, no la pueden contratar allá. Sí, pero entonces es así de buena, ¿no? Buenísima. Ah, no, sí. Buenísima actriz. No. Buenísima actriz. Buenísima actriz. Sí, es que ayer estuvimos en el teatro. Estuvimos viendo un ensayo. Sí. No. Tiene talento. ¿Y es muy bonita o qué? Sí. No. Tiene su gracia. No. Teatrera, esas de las morisquetas. Sí, es. Sí. No. Simpática. No. Yo estoy de acuerdo con Linda. Eso es mucha plata. Por lo menos yo no tengo cómo. A ver, damitas, yo les explico, ¿sí? Una balanza. ¿Qué prefieren ustedes, tranquilidad o dinero? Coincido, comparto completamente con el estimado. Eso, ay, no le pensemos más. Hagamos la vaca, reunimos la plata y que esa muchacha se gane los centavos, qué harto que sí se nos merece. Sí, coincido y comparto. Aquí. A ver, ¿cuál es la duda? Vean. Este blog siempre nos hemos caracterizado por decir la verdad. Y en esta ocasión no vamos a dejar de hacerlo. Así eso le moleste a mucha gente. Por eso nos parece exagerado el escándalo patriotero que se está haciendo con los ciclistas colombianos que corren en Europa. Hola. ¿Está Linda? ¿Linda? No, puede ser. Creo que sí, me equivoqué de apartamento. Aquí no vive Linda, ¿verdad? Este es el... arriba, el 400 metros. Vale, gracias. ¡Tenos! O me pregunto yo, después de Egan, ¿cuántas veces hemos ganado el Tour de France? Mentiras, yo sé que sí se acuerda de mí porque acabo de ver. En fin, es un chiste malo. Lo que pasa es que mi prima Linda no está y yo necesito urgente un baño. ¿Será que usted me puede prestar el suyo? ¡Gracias! ¡Ay, qué muy amable! Más querido. Sí, buena gente, caballeroso y hasta guapo. Pues bueno, tampoco es un modelo por cada revista, pero tiene lo suyo. Bueno, mamá, yo solo llamaba a decirle que llegué bien, que estoy bien y que estoy conociendo gente una machera. Bueno, chao. Muchísimas gracias. Tranquilo,
No se mueva que yo conozco la salida. Mentiras, es un chiste. Muy malo, como el día que he tenido hoy bastante regular. Bueno, en fin, voy a esperar a mi prima linda fuera en el corredor. De verdad, muchísimas gracias por el baño y mucho gusto. Me llamo Carolina. ¿Está libre? ¿Una carrerita? Ah, no, mentiras. Es un chiste muy malo. Lo que pasa es que voy tarde para la Universidad del Norte, yo no conozco Bogotá y me podría perder. Y si me pierdo, sería una gran pérdida. ¿Será que usted me puede llevar? ¡Le pago el triple! ¡Ay, gracias! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Carito era efectiva. Ella es un sol. Ay, bueno, ya tampoco canta victoria porque además lo único que hizo fue meterse al taxi ya. Pregunta, ¿cuándo Martínez nos ha hecho un servicio alguno a nosotros? A ver, ni pagándole. Varias veces se lo he pedido y nunca ha querido. Martínez tiene razón, sí. Gracias, doña Ramona. Oiga, yo sí soy muy de buenas. Y la verdad, usted es muy buena gente porque donde usted me aparezca yo me friego. Como le decía, yo estoy recién llegada de Manizales. Allá estudié 2 semestres de psicología, pero pedí el traslado acá a Bogotá, a la Universidad del Norte. Aunque al principio me dio un poquito de miedo. Ay, pero Bogotá me encanta. Es que uno escucha tantas cosas que yo creo que por eso me demoré tanto en tomar la decisión para pedir el traslado. Hasta que un día me levanté y dije, ¡no más, Carolina, no más! Y empaqué mis maletas, mis sueños, mis ganas de salir adelante y aquí estoy. Ay, cumpliendo mis sueños. Oiga, yo hablo mucho, ¿cierto? Bueno, ahora es su turno. Cuénteme. ¿Es soltero, viudo, casado, divorciado, tiene novia, estudia, trabaja? Cuénteme un poquito de usted porque el camino es largo. Yo sé que Bogotá es grande. ¿Le puedo contar un chiste? Pero seguro no le va a dar risa. Se me quedó la plata en la casa. Pero yo le pago esta tarde, ¿sí? ¿Le parece bien pasar por el apartamento y yo le pago? Ay, muchísimas gracias. No sea tan divino. Oiga, usted es un bacán. Gracias. Chao. Prometido es deuda. Aquí estoy muy juiciosa cumpliendo mi palabra. Muchísimas gracias. Si quiere, quédese con las vueltas. Oh, mentiras. ¿Qué dijo una vida? Es un chiste. Muy malo. De verdad, muchísimas gracias. Me salvó la vida. Está ocupado. Es que me gustaría comentarle una cosita. Gracias. Gracias. Es que Linda cumple años la otra semana y yo estaba pensando como en celebrarle de alguna manera, pero no sé, se me ocurría que de pronto podría ser una fiesta sorpresa. ¿Cierto que sí? Qué bueno que le guste la idea porque precisamente yo no conozco a nadie aquí en el edificio y me parece que usted es un bacán de tiempo completo, entonces se me ocurrió que usted me podría ayudar. Bueno, lo que pasa es que yo... no me llevo muy bien con los demás vecinos. ¿No? ¿Ay, en serio? Sí, es que es como problemas de la propiedad horizontal. Bueno,
podemos matar dos pájaros de un solo tiro. Celebramos los cumpleaños de Linda y de paso usted soluciona las cosas con los vecinos, ¿no? Fíjese que hoy tuvimos clase de psicología social y precisamente estuvimos hablando sobre la importancia que tienen las celebraciones en el fortalecimiento y la cohesión de células y grupos sociales. Vea, palabras más, palabras menos, si las fiestas no existieran, nos estaríamos matando los unos a los otros en menos de lo que canta un gallo. ¿Qué dice? ¿Me ayuda? No, es que esto es el colmo. Uno gastando aquí plata de lo lindo en fiestas de cumpleaños falsas. Ah, cuando lo que acordamos fue que esa chica convenciera a Heteroglodita a irse lejos de este edificio. A ver, mire, pensemos en una cosa bonita, ¿sí? Desde que Carito llegó... desde que Carito llegó, no me he vuelto a tener problemas con ese señor, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que Carito está haciendo bien las cosas? Alcides, al paso que vamos, nos vamos a quebrar. ¿Usted no imagina lo que costó ese regalo de Linda para una fiesta de cumpleaños que no es de verdad? Tómese este, que todo sea por la causa. Ya. Ay, sí, salud. No, señor, ninguna causa. Usted tiene que decirle a su amiguita que se focalice. Tenemos que sacar a Martínez del edificio porque así no hay bolsillo que aguante. Mira, las van para el cielo y van chillando. Ay, no, ahí llegó ese señor. Ay, no, fuera de todo eso, tener que recibir a ese patán en mi propia casa. Ya, pero a ver. Siempre, Ramón. Respiremos y vamos a pensar una cosa. Nos vamos a librar de una pesadilla. Miren, ojalá no estemos cayendo en manos de un oportunista y de verdad que el remedio salga peor que la enfermedad. No, solamente digo, Ya. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas. ¿Pero por qué tanto misterio? Ay, espere y verás. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, vecina! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Ay, Lidy, mira! ¡Qué bonito! Bueno, para la suerte. ¡Feliz cumpleaños! Oh, ¡tan ocurrente! ¡Gracias! ¡Happy birthday! ¡Ay, no! ¿Pero qué es esto? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Un abracito? Sí, un abracito. Ay, sí, uno. Bueno. No, chiquito. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué hay todo esto? ¿Y usted qué? Es que tengo una inquietud. ¿Qué valor tienen las clases de baile? Fíjese. No, vamos. 6, 7, 8, 7 y 1. No, niño. Esta va para allá y esta viene para acá. ¿Listo? Va. 1, 2, 3 y la. Estoy
canción fue el amor que nunca hicimos. ¿Violinista? Sí, ¿por qué? ¿Le parece muy raro? Sí, un poco. Pero bueno, ¿qué pasó? Pasó que a mi papá también le pareció muy raro. Y él decía que yo no tenía talento para la música y que una persona con estas manos tan chiquitas no podía tocar bien el violín. Y entonces que no iba a poder vivir de eso, entonces no me quiso comprar ni el instrumento ni pagar las clases. Y bueno, cuando yo ya tuve la edad suficiente de hacerlo por mí mismo, ya era muy tarde porque el violín hay que empezarlo desde... Bueno, en fin. Nunca lo logré, me quedé con la frustración y esa es la historia del violín. ¿Y su papá? ¿Dónde está? No sé. Hace como 5 o 6 años no hablo con él. Es que tenemos una muy mala relación. ¿Por qué? ¿Por lo del violín? Bueno, por lo del violín y por muchas otras cosas más. ¿Y nunca ha pensado en arreglar las cosas con él? ¿Sabe que yo creo que hay cosas que no tienen solución? Pues, fíjese que según Freud, la relación que tenemos con nuestros padres determina mucho la psicología de las personas. ¿Usted nunca ha pensado en hacerse un psicoanálisis? No. Vea, hay cosas que están dentro de uno que no tienen remedio y uno tiene que aprender a convivir con ellas. Y vivir una vida normal, como una persona normal. ¿Una persona normal? Ya. ¿Y una persona normal es cuál? La que se convierte en una pesadilla para las demás personas. A mí me han contado cositas. Ah, no. Vamos a aclarar esto de una vez por todas. Esos son problemas de la propiedad horizontal. No, señor. Le voy a contar algo. La neurosis suele manifestarse de diferentes maneras. Y una de ellas es desquitándonos y descargando toda nuestra rabia y resentimiento con las personas que nos rodean. ¿A usted le parece que eso es justo, Che? ¿Usted nunca le dijo a su papá lo que sintió cuando no lo quiso apoyar con lo del violín? No. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Usted no se imagina el valor terapéutico que tiene la palabra. Decir las cosas muchas veces libera. Chévere, porque no busca a su papá y le dice todo lo que siente. Si quiere, yo lo acompaño. ¿Qué es eso que está sonando? Es el nocturno número 2, opus 9 de Frédéric Chopin. ¡Está del putas! ¿Le puedo subir? Yo lo subo. Gracias. ¿Es aquí? Sí. ¿Usted está seguro que su papá todavía vive aquí? Bueno, pues él nunca se mueve de esta casa, así que seguro está ahí metido. Vamos. Tranquilo. Está haciendo las cosas bien. Ojalá, por Dios.
¿Papá? 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 Ezequiel mío. Antes que te vayas, quisiera darte un beso y un abrazo. Regálame un instante tu sonrisa. Acércame un poquito a tu regazo. Será la muerte del espíritu creativo. Mucho menos la plata garantiza la calidad. La felicidad, llévate mi sueño más preciado, allá cerquita de la eternidad. Antes que te vayas, quiero acariciarte, quiero invitarte a ver salir el sol. Antes que no vuelvas, quiero confesarte cuán grande ha sido este amor. Antes que te alejes, antes que no existas, antes que no vuelvas y antes que te quedes. No, por favor. Ustedes me atacaron en gavilla. ¿Cómo no? Usted fue la que nos atacó a nosotros, por acá. Gracias. No, señor. Además, ¿sabe que me parece que son igualitos? Igual de tercos. Sí, ¿cómo no? Terco nosotros. Gracias. Hacía mucho no me divertía tanto. Y déjeme decirle que su papá es muy diferente a como usted me lo había pintado. Yo creo que aquí hubo una excepción a la regla. Yo creo que usted le cayó muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descanse. Y que sueñe conmigo. No, mentiras. Es un chiste. De los buenos. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuando existe un sentimiento y cuando quieres, cuando cuentas sin callarte. ¿Qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho, que te quedes. Dame solo un momento, dame amor del más cierto. No te pido más nada, dame de tu mirada y de tu sentimiento. Siente si estoy sintiendo, no te quedes. Es el pasado que entristece. No te niegues si el amor te pertenece. Ven y siéntate a mi lado. Mira el día que amanece. ¿Qué piensa? En su papá. ¿En mi papá? Y en usted. En realidad, en los dos. Estuvieron de acuerdo en casi todo. Pero aquí vinimos a otra cosa. Yo sé. ¿Por qué no aprovecha ahora que están en buenos términos y hablan de lo que pasó cuando usted era un niño? ¿Eso es absolutamente necesario? Pues yo estoy segura que si hablan y solucionan los problemas que tienen, cosas como las de esta noche no van a ser una excepción, sino la regla. Bueno, está bien. Usted es la psicóloga. Mañana a primera hora hablo con él. Va a ver que todo va a salir bien.
¿Papá? 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descanse en paz. Su papá estaba muy enfermo, estaba muy mal. Pero no entiendo, mi papá se veía perfectamente bien ayer, ¿no? Sí, seguramente él lo estaba esperando porque quería verlo por última vez para poder morir en paz. Él hablaba mucho de usted, ¿sabe? Lo quería bastante. Bueno, el caso es que yo fui el abogado de su papá por más de 20 años y en ese tiempo don Asdrúbal logró amasar una considerable fortuna. ¿Mi papá? Sí, su papá. Él invirtió en la bolsa de Nueva York, en títulos valores y en fondos de inversión que le reportaron excelentes dividendos. Mire, palabras más, palabras menos, su papá murió siendo un hombre muy rico. Y su última voluntad fue que usted lo heredara todo. Estos son unos detallitos, el de arriba, que quisimos traerles con Carolina. Una bobadita para ustedes. Y pues, me quedé con esto para que los disfruten. Por favor, lo pueden hacer después, porque ahora pues quiero decirles algo muy importante. Yo quiero pedirles disculpas por ser la persona que he sido con ustedes durante este tiempo que hemos vivido en esta propiedad horizontal. Soy consciente que tal vez he sido un mal vecino, una pesadilla, una molestia. Y de corazón les quiero pedir disculpas. Yo me comprometo sinceramente a ser una mejor persona de ahora en adelante. ¡Ay! ¡Ay, tan lindo! De verdad, yo no puedo creer que ustedes le estén creyendo a ese tipo que está cambiando. ¡Mucha desagradecida! A mí sí me parece que el hombre es sincero. ¡Mira este regalazo! Pues claro, papá, que es sincero. Pues no ve que está intentando impresionar a la amiguita que así nos hizo el favor de traer. Sí, la niña tiene toda la razón. Nadie cambia así como así de la noche a la mañana y menos un tóxico como ese. Ay, pero tenemos que reconocer que desde que Caro llegó al edificio, ay, por lo menos a mí, Cheito no me volvió a molestar. Mire, no diga, Aurorita me extraña. ¿Qué, se va a vender porque le pagaron unas clasecitas de baile? ¿Sabe qué, señora Ramona? ¿Por qué no toma estrógeno, progesterona, alguna cosa para que la menopausia no le llegue así tan fea? Ay, bueno, ya, entonces, ¿por qué no reaccionan? ¿Entonces les va a olvidar quién era ese tóxico antes? ¿Quién era la joyita? A ver, pero es una joyita de oro. Además, tenemos que entender que el tipo ahora es millonaria. ¿Eh? Por eso mismo. O sea, imagínense, si cuando era pobre era una ladilla, ahora imagínense lo con plata. Yo solamente digo, el que ha sido no deja de ser. Sí, exacto, niña tiene razón. No podemos perder el foco y menos olvidar el plan original, que era contratar a la chica para que se llevara ese soquete del edificio. Y les recuerdo que para eso estamos pagando y pagando caro. Cheo, ¿usted nunca ha pensado en irse del edificio? ¿Irme? Sí. Pues lo digo porque como ahora ella tiene la capacidad económica, podría irse a un lugar mejor, ¿no? Yo lo haría. ¿Usted cree que debería? Pues debería, debería no. Pero eso es lo que me causa curiosidad, saber si lo ha pensado. No es más. ¿Sabe que no es mala idea? Siempre y cuando
usted se venga conmigo. Es una idea que me ha dado vueltas toda la vida en la cabeza, pero no había podido conseguirle socio capitalista y en estos días me dije, ¡aún yo, pendejo! ¿Lo tienes al pie? Cheito es tu socio. ¿Un billar? Un negocio redondo. Ese negocio no tiene pierde. Es que yo lo he estudiado muy bien, he estudiado el sector. Tengo el local ubicado. Entonces, Cheito, ¿le metemos? Cheo, son solamente 18 millones de pesos. Es que, o sea, yo no sé por qué me saca tanto la mano. Tranquila. La primera es que montemos una academia de baile. Y la otra es montar una orquesta. La inversión no es tan alta, el retorno garantizado. Esto no es como un billar o cualquier... No, esto es un negocio de verdad rentable. ¿En serio? Sí, ahorita más tarde hablamos y pues... Gracias. Uf. Bueno. ¿Y qué quería Linda? No, es que la camioneta le está sacando como la mano y está pensando como en cambiarla. Ah, le pidió un préstamo. Sí, pero un préstamo pequeñito. Ah, ¿y se lo va a hacer? Pues yo creo que sí, porque pues ella lo necesita y de paso le ayudamos a que su vida pues mejore, ¿no? Bueno, nos vamos. Sí. Al norte, ¿no? Bueno, primero que todo, amigas, amigos, quiero agradecerles por estar acá. Muchas gracias por acompañarme en este día que es un día muy especial para mí. Poder mostrar mi trabajo, un trabajo de toda la vida, que se ha hecho con amor, con esfuerzo. Y ese sueño tiene un nombre. Ese nombre es... Ezequiel Martínez, a quien todos siempre le hemos dicho Cheito. Sí, tal cual, Cheito. Cheito, mecenas, filántropo, alguien que siempre ha creído en la cultura, en el talento, alguien que creyó en mi trabajo, un trabajo al que le he dedicado toda mi vida. Cheito, esta exposición está dedicada a ti. Muchas gracias y para él pido un gran aplauso. Entonces, yo les quiero pedir disculpas porque pues esto así vestido porque tengo una serenata. Lo que yo quiero decir es que nosotros no podemos dejar que Cheo se vaya del edificio ni por el berraco. Un momentico. No. A ver, yo me hago una pregunta. ¿Cómo les ha ido con los billares? Ah, no, carajo. Del carajo, al punto que estamos pensando en ampliar el billar. Claro, pero esa plata, ¿de dónde va a salir? O, por ejemplo, ¿de dónde van a salir las dos camionetas que usted quiere? O, por ejemplo, usted que es todo un artista, que quiere exponer en el extranjero. Y además a nosotros nos está yendo divino con la orquesta y con la academia. Yo estoy completamente de acuerdo con Roberto. A Cheito no lo podemos dejar ir del edificio todavía, ¿no? No. No. Alcides, usted tiene que hablar con su amiga. Sí. Le corresponde. Sí. A ver. Yo de mil amores hablo con ella, pero la que hay que convencer es a Mireyita. Mire. ¿Le gusta? Sí, sabe que sí. Me recuerda a un fotógrafo madrileño muy bueno. No, yo no estoy hablando de la foto. Yo estoy hablando de lo que le está pasando. De lo que le está pasando con los que ahora son sus amigos. Sobre todo con su novia. ¿A usted le gusta su situación, Cheo? Qué pena, pero no entiendo de qué me está hablando, ¿no? Lo que pasa es que yo sé cosas que si usted llega a saber, se sorprendería mucho. Solo le digo... Mireyita, ¿nos vamos?
¿Ah? ¿No? ¿Por qué? Porque mamita está como borrachita, se pone cancioncita y se pone toda charladorcita que empieza a decir cosas que nadie entiende. Camine, mamita, que su papá no va a hacer tamales. No, no quiero, qué rico. Mamá, no quiero. Camine, que sí. Ay. Con permiso, señor Martínez, chaito. ¿Cambio de planes? Sí, lo que pasa es que necesitamos que Cheo se quede por un tiempo más. Sí, lo que necesitamos es que usted convenza a Cheo de que se quede en el edificio. Y ya, fácil. Pero Alcides, ustedes me habían dicho que... Mira, te vamos a hacer una cosa. Vamos a darte 3 veces lo que te habíamos ofrecido, ¿cierto? Ay, que el tipo se quede 6 meses y ya. Es una excelente oferta. Es harta plata. No se me parece un montón de plata. ¿Fácil? Sabe que siempre es muy, no sé, satisfactorio ayudar a las personas a realizar sus proyectos, como hacer parte de sus sueños. Pero también siento que a veces es necesario ser como un poquito egoístas y pensar, no sé, un poco más en nosotros. Por eso le tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? Pasó que mañana nos vamos de vacaciones con todos los juguetes. ¡Wow! ¡Gracias! Ah. Esto no es vida. Esto es un bidonón. Gracias. ¿Sabe que esta es la vida que nos merecemos? Yo tengo que confesar que a mí Bogotá me encanta, me gusta. Pero a mí este clima me parece lo máximo, porque es que yo tengo como una conexión especial con el sol. No, mentiras. Es un chiste, pero la verdad, cada vez que yo tomo el sol, es como si me diera 10 años de vida. Es lo máximo. ¿Usted sabe que me alegra oír eso? Porque me quedé pensando en lo que me dijo de cambiarme de apartamento y yo creo que tiene razón. Pues me gustaría comprar una casa frente al mar, donde haya mucho sol, una casa donde pueda compartir la vida. Compartir la vida junto a usted. Uf. Carolina, ¿usted me dejaría hacerla? ¿La mujer más feliz de este mundo? ¿Se quiere casar conmigo? Voy por un trago más fuerte. ¿Me regala un trago doble de tequila, por favor? ¿No te acuerdas de mí? Yo soy cliente del sitio donde trabajas. A propósito, hace días que no te veo por ese chochal. Usted me está confundiendo. No, 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 no. Yo he visto tantas veces esas teticas y ese culito en la barra de la whiskería que por nada del mundo me confundiría. ¿Y qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De trabajo con algún cliente? Por favor, no me moleste. No, pero tampoco te pongas así. Mira, estamos en una convención de la empresa. Puros machos. ¿Qué tal si consigues unas amiguitas así como tú y hacemos una fiestica esta noche? Yo hago que la empresa les pague y que les pague bien. Señor Sanomasi, no me moleste, no sea pesado. Yo tampoco las vengo a dar de lo que no es. O se porta como es o ya mismo hablo con el gerente del hotel. Es el colmo que dejen entrar a putas baratas a un hotel 5 estrellas. ¿Qué pasó aquí? No, 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 nada, nada. Tranquilo, tranquilo. No ha pasado nada. Que disfruten. ¿Estás bien?
Sí, sí, el señor está un poco tomado y empezó a decir estupideces. A lo sumo hace 4 noches que no te veo. Y me quema la llama inmensa de tu deseo. Sé morir y salirme siempre con vida. Yo siempre encuentro la salida cuando me tengo que ir. No sé dónde poner mis ojos, sino en tu cuerpo. Y por eso no miro al mundo si no estás tú. Si mi voz no te dice nada, fíjate en ello. Que mi corazón carga una cruz. Dale, mi viejito lindo. Caro, Carolina, Carolina. Cuando lea esta nota, voy a estar lejos y no nos vamos a volver a ver nunca. Sé que va a tener muchas preguntas, que no va a entender el porqué de lo que estoy haciendo. Pero le pido, le suplico, que no vaya a tratar de buscar explicaciones. Bástele saber que nosotros no podemos estar juntos. A pesar de que usted es uno de los mejores seres humanos que he conocido. Y a pesar de que a su lado he pasado momentos muy hermosos. Yo no puedo corresponder todo ese amor. Por favor, olvídeme. Y si es posible, simplemente consérveme como un recuerdo bonito. Desde el fondo de mi corazón, le deseo que sea feliz. Usted más que nadie lo merece. Carolina. ¡Dios mío! ¡Me asustó! ¿En dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está su prima, Carolina? ¿Dónde está? ¿Cómo así? Yo no sé, ¿no andaba con usted de vacaciones? Mirella, 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 perdón. ¿Qué? Una pregunta. ¿Usted se acuerda el día de la exposición del CIDES? Usted me preguntó a mí que si yo me sentía muy feliz, no sé, con lo que me estaba pasando, lo que estaba pasando con mi novia. ¿Se acuerda? No, yo no me acuerdo de eso, chico. No, sí. Acuérdese que usted también me dijo que usted sabía cosas que yo no y que esas cosas me iban a sorprender. Una pregunta, ¿esto tiene que ver, no sé, algo? ¿Tiene que ver algo con Carolina?
Yo no sé, ¿qué voy a saber? ¿Pero cómo no vas a saber si usted me lo dijo a mí? Yo estaba borracha, ¿no se acuerda? Elena, por favor, yo necesito saber. Si usted sabe algo de Carolina, por favor, dígamelo, yo necesito saber, ¿sí? Es que no le puedo ayudar porque no tengo ni idea, Cheo. Qué pena. Pero qué falta de profesionalismo de esa niña. O sea, ¿cómo se va a desaparecer así sin decirnos nada? No, y la enredada tan macha que me pegué yo. Porque Cheo se me apareció, se le tiró al carro que preguntándome que dónde estaba Carolina y yo ni siquiera tenía el teléfono para dárselo. Y eso que soy la prima, pues. ¿Ah? Sí, a ver, aquí lo que pasa es que Cheo está deprimido. Entonces él no quiere colaborar en nada, ¿cierto? Yo por ejemplo, tenía que pagar la orquesta. ¿Ah? Tenía que cuadrar todas esas cosas de sonido. Y cuando fui, me trató mal, me mandó, mejor dicho, casi me manda la porra. ¿Ah? Igual y tico nos pasó a nosotros cuando fuimos a pedirle para la remodelación del billar. Yo por un momento vi frente a mis narices el mismo patán del pasado. Con el modito de hablarle. No, y nosotros no podemos permitir eso, porque quedamos engrampados. Por lo menos yo ya me metí en el préstamo de esas dos camionetas y yo con qué voy a pagar. Este señor no me da la cara, no me contesta el teléfono, nada. No, Alcides, usted es el amigo de la chica, tiene que buscarla y exigirle que termine el trabajo. Ay, no, sí, señora, usted tiene toda la... Alcides, ofrézcale más plata, claro, pero como dice la señora Ramona, esa niña tiene que terminar el trabajo, no nos puede dejar así a nosotros, dejar así colgados de la brocha, no, señor. Nosotros necesitamos a Cheito bien, que produzca oxitocina, porque si él está enamorado, está feliz y por ende, más generoso con todos nosotros. Yo no sé usted qué va a hacer. Usted lo metió en este problema. Usted nos saca. ¡Nos saca! Ah, no se va a poner ahora a lavarse la mano, no, señor. ¿Ah? ¿Cómo va a ser? A ver, diga. Ahí está toda su plata. Si quiere, cuéntela. Está completa. Carito, mi amor, ¿qué fue lo que pasó? Que no terminé mi trabajo y pues como no lo terminé, no cobro. Así son las cosas conmigo. ¿Qué quiere usted? Dime qué quiere, pues si quiere más plata, le damos más plata. Tenemos más plata, mi amor, sí. No, es que no es problema de dinero. ¿Entonces de qué? Que no me siento bien engañando a una persona como Cheo. Por Dios, si usted se acuesta con hombres por plata, ¿y ahora entonces se va a poner con esas delicadezas? Aquí todo el mundo sabe lo que viene. En cambio, Cheo no sabe lo que ustedes le están haciendo. Y eso no es correcto. Y ahora nos va a dar lecciones de lo que es correcto y lo que no. No me haga reír, niña. Ríase. Todo lo que quiera. Pero a mí no me vuelvan a buscar. Ahí está su plata, que al parecer es lo único que les interesa. Adiós. No. Que les vaya muy bien. No, venga. Carito, mamita. No, pues tan decente la puta esa. No, Roberto. Yo no tenía derecho a hablarle así. ¿Entonces cómo le iba a hablar? Bueno, ya. No vamos a pelear. ¿Qué vamos a hacer? Dije que esos hombres tenían algo escondido, se lo dije. Esto es inconcebible. Ustedes nos metieron una fufa en el edificio. Pues aquí es. No. A ver, doña Ramona, dígame una cosa. ¿Dónde íbamos a conseguir una persona que se prestara para ese plan que ustedes inventaron? A ver. A ver, ¿y por qué no nos dijeron nada? Pues precisamente porque queríamos evitar un show. Roberto, tú sabías todo y me mentiste. O sea, no lo puedo creer de ti. No, mi amor, yo no entré, yo me quedé en el primer piso, amor. Además, sin drama, no le pongamos drama a esto, ¿sí? ¡Qué asco! Es que fui yo la que tuve a esa vagabunda viviendo en mi apartamento. Usted es una porquería, sí, es de verdad. Por lo menos avise, vámonos a ver. No solo eso, lo peligroso. Tú ya revisaste tus cosas porque de pronto te robas. Esas mujeres son ladronas. No, Carito, no es ladrona. Señora, ustedes tienen toda la razón. Desde todo punto de vista, lo que hicieron estos es cochino. ¡Asquerosos puercos! Pero bueno, nosotros tenemos un problema y hay que ser prácticos. Tenemos un problema en este edificio que solo nos puede ayudar a resolver esa bufa. Pero no quiere. ¡Ofrézcanle más plata! No, él le ofreció ya. Ah, no, claro. Seguramente no fueron suficientemente convincentes. Porque qué pena con ustedes. Una sinvergüenza de esas hace cualquier cosa por plata. ¡Ya no más!
Mamá Ramona. Esa que ustedes llaman fufa, sinvergüenza, vagabunda, ha demostrado tener más decencia y más dignidad que todos nosotros. No sé, ahora salimos a deber. ¡Un Dios, porque está diciendo eso! ¡Ve al favor y tenemos un pedido! Con toda la plata que cobran. Ah. ¿Se están escuchando? Ah, ¿están viendo? Sí. Volvimos a las mismas. Toda esa cantidad de plata que le pegamos de verdad. Que para nada sirvió. Para nada sirvió lo que hicieron. Estamos en las mismas. Que sí trabaja. Sí, ah, que se atendió mal. Que trabaja con lo que tiene. Toda la plata. Hola. ¿Qué hubo? Cheo, yo sé dónde puede encontrar a Carolina. Entonces, no depende de lo que signifique para usted todo. No sé, nunca estudió psicología. Sí, hace un par de años hice unos semestres aquí en la universidad. Pero no todos los sueños se hacen realidad. ¿Por qué hizo todo lo que hizo conmigo? ¿Por qué me engañó? Por favor, Cheo, no quiero seguir hablando. Créame que estoy muy arrepentida. Y si pudiera devolver el tiempo, lo haría. Y jamás me hubiera atravesado en su vida. O lo hizo. Por favor, perdónenme. Yo sabía que tarde o temprano nos íbamos a encontrar. Y sabía que nos íbamos a encontrar aquí porque evidentemente la cabra tira pa'l monte. Hermanito. No se vaya usted a hacer matar por tan poca cosa, compadre. Desaplicada y aún mejor que esta, lo que sobra en este chuzo. Nos vamos, mi amor. Cuidadito con lo que hace. ¿Mm? No vayamos a tener usted y yo un problema, ¿cierto? No, un momento. ¡Ay! Ah. Yo reconozco que durante mucho tiempo tal vez pude ser un mal vecino. Una pesadilla, una incomodidad. Pero siempre lo hice de frente a ustedes. Ustedes siempre supieron a qué atenerse conmigo. En cambio, lo que ustedes hicieron es un engaño. Meterse con lo más sagrado que tiene un ser humano, que son sus sentimientos. Y además, por ambición, por plata, porquerías. Sin embargo, son lo único que tengo. A los únicos que les puedo pedir ayuda. Les quiero proponer un trato. Estoy dispuesto a darles todo. Absolutamente todo lo que tengo. Y ustedes saben que no es poco. A cambio de que me ayuden a recuperar a Carolina. Yo de mil amores lo haría y sin pedir nada a cambio, claro. Yo tengo un plan. Muy bueno ese show tan artístico.
Bueno, mi amor, usted dirá como lo quiere, porque aquí estamos para complacer al cliente. Ay, ya quisiera yo, mi chinita. El asunto es que yo estoy infelizmente casado y por mucho que joda mi mujer, es con ella con la que me gusta estar. Entonces, yo estoy aquí porque necesito una información. Pero tranquila, que platica hay para pagar por ella. Tito, así se llama el individuo, Tito. Mediterráneo, mafioso promedio, cliente asiduo del sitio que nos presentó aquí el estimado. ¿Y quién fue quien se llevó a Carolina? ¿Por qué lo hizo? Porque ellos tenían un negocio juntos que fracasó. ¿Qué pasó? Carolina le pidió que le permitiera llevar una mercancía, ¿sí? A los Estados Unidos, de propiedad de este Tito. ¿Por qué lo hizo? Pues para ganarse una plata. Es que esta muchacha quiere iniciar un nuevo proyecto de vida. Esta muchacha no es mala. ¿Qué pasó? Todo fracasó, la mercancía se perdió, la plata se perdió y por eso el señor traficante la estaba buscando. Bueno, ¿hay alguna forma de contactar al tal Tito ese? Cuando llevan chicas nuevas al club, este señor Tito siempre manda a recogerlas, es que para darles la probadita. Bien, bien, buen dato. Eso quiere decir que lo que necesitamos nosotros es conseguir dos chicas nuevas que nos ayuden a dar con el paradero de Tito. Ay, no. No, ni por el berraco. La verdad, yo nunca en mi vida había tenido que esquivar tanto borracho. Y dígame, ¿para qué? Para nada, porque esto es un plan absurdo. Lo único que hicimos fue perder el tiempo y exponernos quién sabe a qué. Yo me divertí, además, me puse a averiguar. ¿Usted sabe cuánto se ganó una muchacha de esas en una noche? Linda, ¿pero se volvió loca o qué? Solamente. Mi niña, venga, les digo. Les tengo un plan. Y tranquilas que no les va a pasar nada. Al contrario, se van a ganar una buena plata y vamos a pasar bien bueno. ¿Qué dicen? Vamos. ¿De una? De una. Vamos, vamos. Vamos por mis bebés. Ya me la sube, tranquilo. Ya me la sube. Vamos para arriba. Pasemos bien rico esta noche. Háganse. Listo, nos fuimos. Aló. ¿Qué hubo conmigo? ¿En dónde está? Estoy en la casa del objetivo. ¿Tiene la dirección? Sí, pero mire, yo necesito que ustedes vengan lo más rápido posible porque... porque yo no sé qué pueda pasar esta noche. Cheo, deberíamos decirle a los muchachos para dónde vamos. No. Si nosotros le decimos para dónde vamos, se van a asustar y no van a actuar con naturalidad. Lo que nosotros necesitamos es que ellos piensen que van para un toque común y corriente. Claro, Cheo. Pero es que si yo hago eso, ellos no me van a perdonar. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta de salir y te suelta. Cuando vuela la... Ay, qué pena. Yo se las voy a robar un momentico. Ya se las dejo. Bueno. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Me está pasando de qué? ¿Cómo que de qué? Usted está actuando de verdad como si le gustara esta vaina en serio. Pero si creamos que lo íbamos a hacer de verdad, con convicción. Sí, no, pero usted se está sobreactuando. Ya. ¿Qué? ¿Usted sabe cuánto es el bono que paga Tito si queda contento? No, a mí no me interesa saber esto, tampoco le interesa saber, en serio, linda. Bueno, ¿qué va, mis amores? Pero ¿cuál es la habladera? Vamos, que este patrón me la está esperando en la habitación. ¿Ya? Señora, vamos, para que paguemos bien rico y me lo traten como un rey. ¿Sí? Quiero, sí, señor. Usted, vamos.
A la orden. Buenas noches, amigos. Nosotros somos los de la orquesta que encargó Don Tito. Mis queridas niñas, ahora vamos a hacer nuestra propia fiestecita. Ay, qué rico. Don Tito, ¿y la platican de una vez, no la...? Vamos a ver si se la ganáis, ¿no? Ay. ¿Cómo así, su merced? O sea, ¿cómo que tenemos que hacer o qué? Pues primero se vais quitando la ropa despacito, muy despacito. Y luego se dais unos besitos y se tocáis y así le damos tiempo a la pastillita a hacer efecto, ¿no? Y a ver si yo me animo. ¿Qué le pasa ahora? ¿Se va a poner a chillar? No, es que ya es muy sentimental. ¿Qué pasa? Don Tito, qué pena entrar así, pero tiene que venir conmigo al estudio. Es urgente. No empezáis sin mí, ¿eh? Un momento. ¿Ustedes están aquí por Carolina? ¿Está viva? Eso depende de lo que quieran de ella. Venimos a rescatarla. No me diga. ¿Y cómo piensan rescatarla? Pues pagando la deuda que ella tiene con usted. Eso es mucha, mucha plata. ¿Cómo cuánto, don Tito? ¿De verdad están dispuestos a pagar tanta plata por una vagabunda? Sí. Y por Mirellita y por Linda. ¿Y esas quiénes son? Muy bien. La transacción está hecha y la plata está en una de mis cuentas. ¿Y Carolina? Los voy a dejar salir de aquí en sus paticas por tres razones. Primera, la deuda está pagada. Segunda, muy berraco usted de venir a meterse en la boca del lobo, que hay que echarle cojones. Y tercera, porque me gusta la gente que es capaz de hacer locuras por amor, como esta. Que lo crean ustedes o no, yo soy un romántico de tiempo completo. Qué bonito, don Tito. Qué pena con lo de su plata. Se quedó sin nada. Yo siempre he vivido en mi trabajo, igual lo puedo volver a hacer. Porque nunca me dijo nada. ¿Se acuerda que usted me preguntó que si todo había sido una farsa? Pues no, Cheo. No todo lo fue. Lo que yo terminé sintiendo por usted fue verdadero. Han sido lo más genuino y real que yo he sentido en mi vida. Casi lo único bueno y bonito que me ha pasado. ¿Y entonces?
No quería hacerle daño. Con algo tan terrible como la verdad. Aspiraba a que lo nuestro se convirtiera en un recuerdo hermoso. En una promesa de felicidad que me ayudara a seguir viviendo. Tal vez tú me hubiera dicho, yo hubiera entendido. Por favor, no. No hablemos de lo que pudo haber sido y no fue. No es necesario. Ojalá algún día me perdone. Voy a pensar en mí sin rencor. Voy a extrañarte todo el tiempo. Voy a pensarte a cada instante. Usted es una persona muy inteligente. Pues sé que nunca habrá un consuelo. No vale la pena que se pierda en ese lugar donde trabaja. Si he sabido que es amarte, hacerme idea que estás lejos, imposible de alcanzarte, que solo queda tu reflejo y ya no puedo ni tocarte. Voy a extrañarte para siempre, porque jamás podré olvidarte. Voy a tenerte aquí más cerca, como parte de mi vida. Y voy a recordarlo todo, aunque se abra más mi herida. No te imaginas cuántos sueños o las noches me persiguen. Y aunque pongo de mi empeño, casi siempre me consiguen. Voy a extrañarte para siempre. Y aunque mi vida siga y siga, estaré un día más consciente de que jamás podré olvidarte. A ver, aquí. ¡Ya sé qué es! ¡Ya sé qué es! A ver, hágale. ¡Woohoo! ¡Perfecto! Cheito, me salvó la vida, gracias. Tranquila, no se preocupe. Más bien hágale rápido, recoja esos chinos y en la noche le metemos mano a su motor. De una. Bueno. Gracias. Bueno, se me cuida. Cuidado ahí. Amigo, ¿usted me hace un favor? ¿Le sube un poquito al radio? Es que ese tema que está sonando me encanta. Por supuesto, caballero, el cliente siempre tiene la razón. ¿Carolina? ¿Cheo? Abundio estuvo un poquito enfermo porque, ¿sabes? Y entonces a Ramona le tocó ponerse el overol y sacarlo adelante. Mireya conoció un tipo por internet, un gringo, un tipo de ojos azules, así mono, todo fuertote, y se fue a vivir con él a Estados Unidos. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!
Alcides tuvo una nueva exposición en una galería, le fue muy bien, se llama Mirada de Hombre, súper bonita. Linda tiene novio. ¡No! ¿Y quién? Es un tipo queridísimo, se llama Yomario, es un profesor de filosofía, buenísima gente. ¿Está contenta? ¡Qué bueno! ¿Y Roberto y Aurora? ¡Ah! ¡Les cuajó! ¡No! ¡Van a ser papás! ¡Ay, qué emoción! Están felices. ¡Qué bueno! Me alegra mucho. Y... bueno, me sorprende verla por acá. No sabía que ahora le gustaba esta música, que venía a estos conciertos. Sí, ahora me gusta esta música. Desde que lo conoció usted, nació como esa afición por la música clásica. Y ahora colecciono CDs. Estoy armando mi colección. Increíble. ¿Y qué? ¿En qué anda? Finalmente dejé el bar. Y ahora soy profesora de un jardín infantil. Buenísimo. Y ya voy en cuarto semestre de psicología. Bueno, eso es aún mejor. Viajan mis canciones, emociones convertidas en lamento. ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese corazón? ¿Soltero, casado, divorciado? Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Soltero. Y tranquilo. A la orden. Pero bien. ¿Y usted? ¿Soltera, casada, divorciada, todas las anteriores? Soltera. Soltera porque trabajando y estudiando no hay tiempo para el amor. Me alegra que esté bien. Me alegra que todos estén bien. Me los saluda a todos, por favor. Carolina. Lo que pasa es que esta noche Roberto y Aurora tienen el baby shower. Y yo pensé que tal vez usted quisiera ir a, no sé, saludarlos personalmente. Pero es que no tengo regalo. Bueno, podemos decir que mi regalo lo llevamos entre los dos. Pero sí es un regalo chévere. Sí. Es un chiste. Malo. Vamos. Bueno, la verdad, el regalo es horrible. Apretándome la herida.